One Piece, Burning Blood. Hola chicos, hoy mientras experimentaba un poco con el tema del Twitter, que como ya habréis visto, ahora tengo Twitter. Aún tengo que averiguar un poquito cómo va del todo, pero mientras iba experimentando me he encontrado con una noticia de los que estoy siguiendo de la Play, de que habían publicado ya, o sea, que habían puesto ya la demo del One Piece Burning Blood, y pues me la he bajado y ahora recién vamos a probarla. Bueno, al ser un juego de batalla ya me esperaba estos dos modos. Luchar contra otro jugador. Esto... Bueno, yo como ahora solo soy uno. Nos dan cuatro opciones de luchador. Y podemos ser tres en total, ¿vale? A ver... Aleatorio... Ace... Ah, están catalogados. Versátil, velocidad, poder y versátil también. Y también según tienen, si veis debajo del nombre, según si tienen una fruta del diablo o si también tienen haki. Bueno, creo que voy a coger como principal el Aokiji. Luego para el segundo me voy a coger a Ace. Y para el tercero... a Frankie. Ahora los enemigos, pues vamos a coger que sea el Luffy, también que sea Frankie de su tripulación y ya para hacer el equipo completo su hermano. Es decir, yo me he cogido los tres de abajo y él los tres de arriba. A ver los mandos. Me lo he puesto todo aquí muy de golpe. A ver. Atacar, ataque único de personaje, saltar, guardia. Vale, los botones son un poco diferentes de los que me esperaba, porque yo me esperaba una especie de Jump Victory o bien una especie de Naruto. A ver, liberar habilidades. Vale, los dos de abajo son para intercambiar. Estallido, técnica definitiva, guardia, rompeguardias potente. Ataque a distancia. Bueno, creo que mejor voy experimentando. Al fin y al cabo, practicando es como se aprende. Vale, buen detalle. Los personajes interactúan entre ellos. Ahora vas a explicarte los controles del combate. Buenas horas. Vamos. Vale. Ok. No lo voy a proteger. Vale. Vale, duelo de franquís. Ah, esto es solo para cambiar el peinado. ¡Ey! A ver. A ver. Ah, vale, ya lo entiendo. Entonces, yo si hago así. No, así no es. Vale.
Ahora puedo entrar en estallido. Vale, hielo contra fuego. Y el hielo va ganando. Vamos a cambiar a Lace también. A ver qué ataques tiene. Vale. Vale, podemos cargar el ataque. Control de fuego. Vale. Para los ataques especiales es cuadrado, triángulo y redonda combinado con el L1. No me está gustando demasiado porque estoy viendo... A ver, que la pelea está guapa y todo eso, pero estoy viendo que son como muy rígidos en movimiento. Vamos a enfocarnos a analizar cada personaje. Vamos a empezar con Aokiji. Uy, se tiene que presentar los 6 del equipo. Uf. Vale, a ver. Vale. Esto no he entendido. Se supone que... Vale. Vale, en los ataques normales ataco con la espada, así que el alcance es bastante bueno. Luego con los ataques fuertes, dependiendo de hacia dónde apuntemos, hace un ataque u otro. Vamos a probar a... Ah. A ver. Ahora estoy en modo Logia, así que lo que haga, poco puedo hacer. Claro, yo ahora soy invulnerable. ¿Eso qué es? ¿Porque se han puesto en turbo? Sí. Ostras, esto del el poder Logia es la hostia. Te vuelves invulnerable durante un rato. A ver. Vale, durante los ataques sí que nos volvemos vulnerables. Y vamos a ir con los turbos. Los ataques parece que no varían demasiado, incluso en el modo turbo. Lo que sí que se nota, por ejemplo, es en mi caso ya le queda menos vida a la Aokiji y se le ve en la cara. Ah, claro, yo me imagino que a la hora de pelear, si los otros tienen el modo... Bueno, tienen haki, aunque estéis en el modo este Logia. Vale. Vale. Las técnicas de guardia parecen ser más bien de zona. Y la técnica esta parece que se puede cargar. Ya
¿vale? Los ataques fuertes y... vale, si hago así, es hacia arriba, y si hago así, ¿vale? Vale, no me ha dado tiempo a subir a Lace. Esta vez voy a subir el turbo de Lace primero. No, me he equivocado. Tengo que fijarme bien cómo se hace el ataque este especial. Vale. No. Ah, no he podido transformarme. No. Tú veo ataque ahí. Vale, si lo cargamos al máximo, entonces sale la animación. Vale. Sí, la verdad es que no es tan bueno como me esperaba el juego. Podemos atacar al mismo tiempo que mantenemos. Vale, vamos a probar el modo estallido de Lace. Vale, es definitivo que las técnicas no cambian. ¡Oh! Me han interrumpido. Ahora nos hemos quedado con ganas de ver la técnica especial de Lace. Pues estoy en modo logia, ¿cómo me podía dar? Vale. Tengo que usar más la defensa. ¿Cómo ha hecho lo de tomarse la cola? Cadena de unidad. Eso es nuevo. Sigo sin entender muy bien que es. Si lo del super solo cambia el peinado o hace algo más. Estoy viendo que tengo como el ataque subido, pero no sé si es consecuencia. Nada, que de manera. Vale, entonces se supone que si me golpean. Vale, según tengo entendido, si nos golpean mientras estamos en esa forma, la perdemos. En cambio, parece que el rival de la IA no la pierde. O... buah, se me está dando fatal.
Bueno, ya vale, ¿no? Empate. Vale. Voy a poner silencio al batalla porque ya hemos visto el turbo del Frankie. Y también hemos visto el de la Okiji. Así que ahora me voy a coger el Luffy y el Ace. Mientras que de rival vamos a tener al Frankie y al Okiji. Un duelo de 2 contra 2. Y se han pasado por el forro lo del 2 contra 2 porque parece que se ha rellenado automáticamente. Esto que habéis visto que he usado Haki empezar es porque combino cuadrado y X. Es en plan como autoguardia. Ole. A ver. ¿Tú? Nada, que no se me da bien eso de cambiar. A ver. ¡No le he dado! ¡Qué mal! Pero qué mal que voy. Bueno, ya vale con el pedazo, ¿no? De los huevos. Apunten, juego. Me cago en... Ni siquiera me voy. Y encima fallo. Ahora sí que voy a hacer directamente el modo estallido. No le voy a dar tiempo a que me ataque. Mierda, lanza las lanzas. Me cago en todo. No da tiempo. Pero si lo hago con las lanzas de fuego. Vale, y ahora que está tumbado, esta vez sí que lo hago. Menos mal, por fin nos ha salido. Yo
Vale. Ah, vale, el Radical Beam se hace así. Es con triángulo y redonda a la vez. Y no puedo hacerlo. No. Vale. Menos mal, le podía hacer uno. Vale, muy lejos aquí. Empate. Vale, entonces tenemos a tres luchadores. Vale. Tres luchadores diferentes. Pero esto no va en plan el primero que cae se acabó. Podéis, es decir, los tres no comparten la vida. Entonces si tenéis uno ya muy agotado de vida, lo podéis cambiar y empezar como de nuevo. O sea que son realmente tres rondas. Lo único que hay que vigilar es poder hacer el camino y ya está, pero es un momento. No hay demasiada complicación. Y los controles, pues simplemente, una vez que le hayamos cogido el truco, pues ya está. Vamos a volver a luchar, ya que ya solo nos falta ver al Luffy. A ver, halcón rojo, Magnus, metralleta de halcón, vale. ¿Cómo puede esquivarme tan fácilmente? Vale, el truco es hacerlo, pero en medio de un combo, para pillarlo, digamos, entre medias. Vale, así es como me lo hacían antes, vale. ¿Y si hago así? Vale. No, cuidado. Tampoco. No. Golpe relámpago. No le he dado. Pues está justo delante de mí. Oh. Esta es la última técnica que ha desarrollado el Luffy. No. No, que no me pararás. Bien, menos mal. No, mi mujer es de tener solo no cuenta. Te pillé entre los brazos. Vamos a ver si no puedo igualarlo con el Frankie. Esto. ¡Oh! ¡Qué guapo ha quedado eso! Bueno chicos, pues con eso ya hemos probado los cuatro personajes y lo hemos visto los turbos. Aún así, menuda cara que tienen. Reservar ahora, comprar la versión completa. Y ahora, por lo que acabo de ver, no creo que me la compre. A ver, que los ataques y todo eso están muy bien, ¿vale? Incluso la animación está, que los personajes interactúen entre ellos, vale. Pero el hecho de que el movimiento sea tan, ¿cómo decirlo?, tan rígido, me echa muy para atrás.
Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado la demo. Yo ya os digo, si queréis que intente jugar un poco más la demo, pues decidlo abajo en los comentarios, pero si no me lo decís, yo no lo voy a jugar más. Y el juego, pues tampoco creo que lo juegue. Si os ha gustado el vídeo, dale like, compartidlo. Y bueno, suscribíos, pero mejor por otros vídeos. Que tengo otros vídeos en el canal. Prefiero que os suscribáis por esos otros vídeos que no por este. Nos vemos en el próximo gameplay, chicos.